La población del Eje Panamericano se movilizó por la paz rumbo a la Asamblea Nacional Constituyente junto a los candidatos y candidatas. El pueblo vigiense se sumó a la Marea Roja, que se movilizará este 30 de julio. El primer mandatario regional destacó que la justicia en el país llegará frente a las acciones violentas de la derecha venezolana. Un lindo amanecer por la justicia para aquellos que han cometido cualquier cantidad de delitos. De delitos de odio, de quema de instituciones, de todas esas cosas que la oposición en Venezuela han hecho mucho daño en el pueblo, tratando de aterrorizarlo. Pero la verdad es que aquí hay un pueblo de pie, aquí hay chavismo en la calle permanentemente, que le dice no a la violencia y le dice sí a la paz. El ministro de Economía y Finanzas, Ramón Lobo, enfatizó que la injerencia norteamericana no detendrá al pueblo a participar en el proceso electoral de los candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente. Lamentamos la posición servil de la oposición venezolana que se entrega a los intereses del imperio, que se entrega a los intereses del gobierno estadounidense, quien ha señalado que va a imponer sanciones económicas al pueblo venezolano. Pues sepa, Trump, que como pasó ayer, esas mismas amenazas las recibimos, la hizo Bush, la hizo Obama, hoy la hace usted y todavía se mantiene la revolución bolivariana mandando. En la concentración del Comando Zamora, Rodolfo Serpa ratificó el triunfo este 30 de julio. Aseguraremos este triunfo con votos en la calle, defendiendo en cada centro de votación, defendiendo cada comando constituyente popular, para que nosotros podamos decir que la revolución ha triunfado, que el legado de Hugo Chávez sigue adelante y que nosotros seguiremos teniendo patria, teniendo misiones, teniendo futuro, teniendo paz y teniendo tranquilidad en nuestro pueblo. La Asamblea Nacional Constituyente es el espacio del diálogo y el encuentro de los venezolanos como alternativa a la injerencia norteamericana. Desde la Oficina de Comunicación Institucional de la Gobernación del Estado Mérida, Agusmir Guarache.